Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't break, break it in two. Long time before I knew us two would follow through. Hold out, don't give it up. Good things can come to those who wait. Luego de casi... Luego de casi 24 horas de vuelo, un poquito menos, por fin estamos pisando tierras norteamericanas. Casi menos, yo sé que son menos horas, pero nos tuvieron casi 8 horas en un solo lugar de la tierra. Gente atlética. Gente atlética y nosotros que tenemos más de 12 horas de vuelo y no queremos ser atléticos. Y luego de un largo día, la travesía aquí si se puede, llegamos saliendo. Welcome to Miami. When we're apart, too far, I'm in the dark. I don't fall, my foolish heart, and don't wait. Bueno, estamos ahorita buscando a la gente que nos tiene que pasar a recoger. Vamos a ver. Qué día, de verdad. Este es un reencuentro después de 4 o 5 meses. Mauricio, por favor, tómanos una foto. Después de casi 5 meses. Bueno, no sé si se escuche bien, se me escuche bien del todo. Ya son las 6 de la mañana más o menos, estamos ya... Ok, ahora sí, estamos vía Orlando. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, cállate, déjame en paz, déjame bloguear en paz. Vamos a hacer una parada no programada, parece, de 5 minutos para estirarnos y descansar. Ajá, así, estirarnos y descansar, ya que... Parece ser de que la ruta en la que vamos a Orlando se metió por otra vía y por eso es más extensa. Las imágenes que han visto no me están pagando, no me pagan por esto, pero las imágenes que han visto son
gracias a este bus que es el que estamos abordando. Es un ahí dramático. Gracias a este bus, nosotros estamos en la parte de arriba. Papá consiguió puestos en la parte de arriba, por eso son las tomas tan espectaculares, pero esta vía se está siendo eterna. Estados Unidos es inmenso y parece que de Miami a Orlando es como ir de una punta a otra. Siento que voy a parar en Canadá. Pero sí, seguimos. Vamos a estirar las patitas un rato. He echado como tres guindes. Para los que no sepan qué es guinde, he dormido como tres veces y seguimos sin llegar. Mi papá acaba de decir que parece que nos metimos por otro lado, que por eso es más larga la vía. El conductor acaba de decir que vamos a tener de 5 a 45 minutos de descanso para estirar, para relajarse y para retomar otra vez la vía. Voy a entrar a ver si como algo y grabo ahorita. Ay, qué largo es esto, nunca vamos a llegar. No llevo ni 10 minutos en los Estados Unidos y ya casi me quedé de más. ¡Ah! Tengo que abordar. Me quedé además revisando las cosas porque claramente está full, está abarrotado esto de marketing y demás, y hace mucho que no veo eso. Así que voy a abordar en este momento, les voy a mostrar precisamente dónde me estoy sentando. Déjame. Voy a mostrar dónde estoy sentado yo. Yo estoy sentado allá. Esta que ven levantada ahí adentro es mi hermana. Y yo voy aquí. Yo pongo la cámara en esta esquinita y tengo los timelapse del resto de la vida. Voy a abordar, voy a grabar rapidito por dentro. Ah, sé wifi, claro, pero como yo no tengo perol, me pongo en el texto en la computadora. Aquí voy yo. Ahí va mi cámara. Y aquí va mi hermana. Como que todos venían en la parada de Tampas. Que nos quedamos solos en el bus, parece. Tampas. También, pero, excuse me, sir. Sí, pues me tocó bajar y parar en el baño un momento porque todavía falta camino y definitivamente no aguantaba. Otra cosa que quería comentar para quien no se dio cuenta, a ver, el sexto del futuro que vuelvo a poner el clip de la bomba en la que estábamos parados. Vamos a hacer una parada no programada, parece, de 5 minutos para estirarnos y descansar. Ajá, así. Si se dan cuenta, no bajo el bolso. Claramente no estamos en Venezuela y puedo dejar el bolso 5 minutos en el bus. Cosa que no se puede hacer. No, hay que ser sincero, son cosas que no se puede hacer en Venezuela. Y bueno, ahorita a continuar el resto del recorrido. Me devuelvo mi puesto, no voy a hacer que alguien que para acá. Y vamos a ver si continuamos y logramos llegar, porque realmente todo es en falta. Ah, por cierto, por si no lo había comentado, este autobús tiene enchufe. Acá, hay uno. Y tiene wifi gratis. Cosa que no es muy común en un autobús, yo no lo había visto. El aire acondicionado sí, en los baños también, pero enchufe y wifi no. Y bueno, vamos a continuar el recorrido, está abordando a las personas que hacen falta para ver si llegamos a Orlando. Nos vamos a ver en el próximo clip. Para ustedes se me han pasado clips y probablemente uno o dos minutos, para mí ha pasado casi 4 horas, 5 horas de camino. Así que nos vamos a ver en un rato. Luego de 7 largas horas en bus, hemos llegado a Orlando, ya nos vinieron a buscar. Y bueno, me estoy asando. En el bus me estaba congelando, pero aquí me estoy asando. Vamos a ver, esperemos poder dejar las maletas y luego, bueno, hacer lo que se tenga que hacer. Pero primero vamos a terminar de llegar. Como no me conocen,
tripo de nuevo, así que les voy a insertar esto a ustedes. Y creo que haré otra prueba de colchón porque ahora sí va a tener la altura buena y chévere la cámara. Pues así sí. Perfecto, ¿ves? Ahora sí se ve toda la cama. Creo que como es debido y como ya estábamos establecidos donde nos vamos a quedar a dormir unas noches, toca la prueba de colchón, que tengo mucho tiempo viendo a gente hacer prueba de colchón y yo no he salido de mi hueco. Así que quiero hacer prueba de colchón. Me voy a tirar de espalda porque todavía me duelen los tatuajes. No se lo digan a nadie. No, my God. Es espectacular y muy grande. Y espectacular y grande. Ahora sí. Creo que esta me gustó más que la primera y no hay nadie molestando, así que todo está bien. Ahora sí, en serio, voy a buscar baño porque tengo ganas de hacer pipí. Bueno, acá con Miki voy a despedir este vlog. De este lado tienen para suscribirse al canal, si no me equivoco, de este lado el link al video anterior. Bueno, espero se suscriban para que me acompañen en muchas más aventuras. Recuerden que no abordé el avión solo, abordé el avión con 117 personas aproximadamente. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces dentro de 3 días. Chao.